Ser terco y no desistir son dos cualidades muy importantes para Rey Christopher, un joven de 24 años, de Valladolid, Yucatán, cuyo sueño era participar en La Voz México. Rey intentó de 2011 a 2014 entrar a La Voz México sin lograrlo. Guión Fotos, Televisa. El vallisoletano de 24 años no dejó pasar la oportunidad de audicionar en la séptima temporada. Guión Foto, Televisa. En la ronda de audiciones de La Voz México, el cantante decidió pertenecer al equipo de Carlos Rivera. Guión Foto, Televisa. Rey ha triunfado en los concursos locales como Yucatán Canta y Voces del Mayab. Guión Foto, Facebook. Arroba Rey Christopher. Ante anoche, Rey por fin hizo realidad su sueño al ser parte del equipo de Carlos Rivera. Todo tiene un principio, y en entrevista con el diario, Rey recordó que desde los 4 años, cuando iba al jardín de niños, sus maestros se dieron cuenta de su potencial como cantante y gusto por la música. Era el alumno que siempre participaba en los festivales escolares. Cuando cursaba la secundaria, su inquietud por ser un cantante profesional pasó más allá de festivales. Siendo un joven de preparatoria, en 2011, participa en el concurso Voces del Mayab, que organizó el compositor Sergio Esquivel en Matquil y logró el primer lugar. 4 años más tarde, triunfa en el concurso Yucatán Canta, cuya final se realizó en el Teatro José Pion Contreras. En 2011, Miguel Ángel Fox anuncia la primera temporada de La Voz México, y comienza la terquedad de Rey para entrar al reality. Fue de 2011 a 2014 que Rey intentó entrar a La Voz México sin lograrlo. El joven acepta que no era el momento e incluso él mismo sentía al salir del casting que no lo había dado todo, ya sea por cuestiones técnicas de voz o proyección. Fueron 2 temporadas que dejó pasar, pero no abandonó sus ganas de cantar. Ese tiempo lo dedicó a presentaciones entre Mérida y su natal Valladolid. Por la falta de recursos para costear su viaje al casting a Ciudad de México, ya era un hecho que esta séptima temporada también la dejaría pasar. El casting, una grata sorpresa lo esperaba. Días antes de la selección en la metrópoli, la madre de Rey le pide que viaje a Valladolid. Él ya vivía en Mérida por cuestiones de trabajo y para tener más oportunidades para cantar, y lo sorprende con un sobre con dinero para que cubriera sus gastos. Todavía recuerda las palabras de su madre: haz un buen papel. Para el joven artista, fue una sorpresa. Esperaba todo menos eso, porque hubo un tiempo que tuve roces con mis padres. No apoyaban mi decisión de ser cantante, decían que de eso no se vive. Pero conforme ganaba los concursos de canto, su postura cambió. Contando con el apoyo de sus padres, se presenta en Televisa Santa Fe. Fue de los primeros en formarse. Esperó de 1 de la madrugada a 8 de la mañana que comenzara el registro, además de soportar el frío de 9 grados de temperatura que calaba los huesos. Pero obtuvo recompensa cuando pasa el primer filtro. Su confianza aumenta más cuando llega la tercera prueba del casting. Satisfecho de llegar a ese punto, recuerda que le dijeron que sería avisado en 2 semanas en caso de que fuera seleccionado. En su mente se repetía: no pasa nada, fue una experiencia única. Una gran noticia. Rey regresa a Valladolid y sigue su vida. No habían transcurrido las 2 semanas y un día, grabando un videoclip, recibe varias llamadas de un número de Ciudad de México que no escucha, y pensó: de seguro son compañías para ofrecer algo. Continuó su trabajo, pero con la inquietud y la duda de quién le habría llamado, y con el volumen del celular al máximo. Nuevamente el timbre, contesta y escucha lo que por muchos años soñó: hablamos de La Voz México. Felicidades, has sido seleccionado para las audiciones. En la mente de Almohadilla Rey Christopher no existe el no, y se ha preparado para poder estar aquí. Conoce su historia. Almohadilla La Voz México. https://t.co/opos2aupic.twitter.com/r0sag3xlz.
La Voz, México, arroba La Voz México, octubre 29, 2018. El corazón de Rey latió al máximo, quería correr y contarle a todos que ya era parte del reality, pero por cuestiones de confidencialidad me aguanté, y solo dije a los que me vieron tomar la llamada buenas noticias. La lucha de Rey por ser un cantante tiene un motivo, su hermano, quien padece la enfermedad de Bardet-Biedl, recibe tratamiento. La audición del cantante en La Voz fue acompañada por una cápsula que Televisa grabó en Valladolid. Fue un día entero. Grabamos en el parque principal, el cenote, la iglesia. Y a la mañana siguiente, viajamos a Mérida para grabar en el centro. Es un gran orgullo para Rey que Valladolid apareciera en una plataforma importante, y el mundo conozca a un lugar tan bonito. Llega el día de la audición, y conociendo el nombre de los coaches pensó en Carlos Rivera o quien girara primero su silla. Rey logró su paso a las batallas defendiendo el tema Mi Soledad y Yo, de Alejandro Sanz, un artista que admira por su sensibilidad al componer, y el contenido de la letra que impulsa a seguir en la lucha y levantarse. Además, en cuestión de interpretación exige cambios de agudo a grave, falsetes, y no se equivocó, porque aunque Maluma y Anita no pelearon por tenerlo en sus equipos, lo felicitaron por el color de su voz. Rey ya pertenece al equipo de Carlos Rivera. El coach se dijo identificado con el yucateco por tener a su familia como motor de vida y apoyarla. Todo lo que haces por la familia te trae bendiciones, fueron las palabras de Carlos cuando le dio a Rey el abrazo de bienvenida a su equipo. Santiago Ariel Cortés Pérez. Antes de decidir el coach, almohadilla Rey Christopher le cuenta a Robbie Maluma que cada cosa que hace, lo hace por su hermano. Conoce su historia. Almohadilla La Voz México https://t.co/caps/pic.twitter.com/in4va0u La Voz México, arroba La Voz México, octubre 30, 2018.